Miriam Germán lo vuelve a hacer. Trata de acorralar a un aspirante en el Consejo Nacional de la Magistratura, en este caso Marcos Cruz, que aspira a ser juez del Tribunal Constitucional. Y esta vez el asunto no solo le sale el tiro por la culata, sino que se puede decir el refrán aquel: trató de brillar y la brillaron. Marcos, que es una persona brillante, conversé con él, son un asunto de 20 años atrás, pero me quedó esa impronta, le refuta magistralmente todos, cada uno de los argumentos de la magistrada. Y qué lamentable que se le quedó a Marcos decirle a ella, ya que se metió en el tema aquel de los derechos fundamentales y la inoculación forzada, y si las personas que supuestamente están contagiadas son vectores, bla, 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 todo eso. Había que decirle a la magistrada que ese código de bioética que opera a nivel internacional, que sin duda se quebró en el momento que se obligó a millones de personas en todo el mundo a pasar por ese proceso de inoculación obligatoria. Ese código, y aquí yo quiero que usted me preste atención, ese código lo que establece es que se reconoce que las empresas farmacéuticas operan bajo la base del lucro, que su interés principal no es garantizar la salud de la gente, sino sencillamente ser eficientes en términos económicos, es decir, obtener rentabilidad. Pero como eso a su vez genera un conflicto que expone al individuo, porque en aras de buscar el lucro no se puede garantizar nunca la integridad de las personas, ¿qué es lo que se crea? Bueno, se crea un consenso en el cual se establece que la única opción, el único mecanismo que le queda al individuo para protegerse de eso, adivinen cuál es, que no se le obligue a tomar un medicamento. Y dentro de la etiqueta o concepto de medicamento, podemos incluir, desde luego, las inoculaciones. Pero eso, la magistrada o no lo sabía, o lo sabía y decidió simplemente darle delete a conveniencia. Lo segundo es que ella, en su propia argumentación, encierra una gran contradicción. Porque en aras de defender el derecho de la mujer, ella no puede decir, es su cuerpo o es mi cuerpo. Pero luego, entonces, contraponer ese mismo argumento para refutar la postura de quienes dicen, no me inoculo nada, es mi cuerpo, tengo mi derecho. O sea, en ese caso, aquello de es mi cuerpo no cuenta. Pero cuando se trata del tema aquel de las tres causales, o de una permisividad más libre o más ligera en cuanto a la irrupción de la vida, ahí sí opera ese argumento, ¿verdad, magistrada? Pero en el otro caso no. En el otro caso, aquello de es mi cuerpo no cuenta absolutamente nada. Esa contradicción también es insalvable de cara a su propio discurso. Lo tercero es el tema ético. Queda evidenciado que la magistrada lo único que le interesa es tratar de acorralar a todo aquel que no piense igual que ella. Y no es que no se dé el cruce o el debate, no. Es que es evidente el interés. Yo no sé si decir incluso hasta ideológico. Pero es un quiebre ético porque en el proceso no está cuidando las formas. En el proceso no se está deteniendo a investigar el perfil de las personas. Porque con toda seguridad, si ella hubiese sabido el fuste, o sea, quién era Marcos Cruz, al menos se hubiese preocupado por preparar un poco mejor o bastante mejor sus argumentos. Porque incluso en su línea argumentativa lució muy pobre la magistrada. Entonces es un asunto, un desatino de principio a fin. Ahora bien, mi opinión particular, yo no soy abogado. Marcos Cruz lo es, me parece que también es economista. Pero no debería existir discusión alguna cuando se trata de derechos fundamentales. Ya bien lo dijo el propio Marcos, dar un paso atrás o exponer los derechos fundamentales sobre la base de una simple presunción, en este caso de contagio, sería básicamente retroceder
oigan bien, retroceder cientos de años atrás en la evolución humana. Porque de hecho, si hay algo que puede fungir como variable para determinar la progresión de la historia humana, es la lucha por la libertad. Repito, si hay una variable holística que puede identificar la progresión de la historia humana, es la lucha por la libertad. Ni siquiera el tema aquel de la igualdad política, porque de hecho no existe libertad en la igualdad. En la igualdad solo existe esclavitud. La libertad reside en la desigualdad. Pero ese es un tema para el cual no mucha gente está preparada en este planeta. Yo recuerdo a Robert Dahl, el politólogo norteamericano, cuando se cuestionaba cómo en la sociedad norteamericana del siglo XIX, principios del siglo XIX y finales del siglo XVIII con la Asamblea Constitucional, cuando se planteaba el tema de la igualdad, que él decía, ¿cómo es posible que una persona tan brillante como Thomas Jefferson aceptase la igualdad como algo natural, como algo que existía, que era consono al ser humano, cuando lo que se tenía a la vista era básicamente la desigualdad? Y yo le completo la pregunta a Robert Dahl, de atrevido se la completo. Se me ocurre pensar que Thomas Jefferson sabía que se necesitaba un mecanismo nivelador socialmente hablando, y ese mecanismo nivelador no era otro más que precisamente la quimera de la igualdad política. En fin, es un debate súper amplio. Entonces, los derechos fundamentales no deben ser puestos en tela de juicio por absolutamente nada. Entonces, ¿por qué cité el código de bioética al principio? Porque ese debate que se dio tenía que partir de ahí. Porque de repente nosotros veíamos a las empresas farmacéuticas, a los laboratorios, como interesados en nuestra salud, cuando simplemente esas grandes multinacionales lo que veían era un negocio en manos. O sea, estaban pescando en río revuelto, querían vender un producto rápido, que era ese que está. O sea, perdimos el foco como sociedad a nivel global. ¿Quiénes son ustedes? ¿Nuestros salvadores? ¿O simplemente unos carajos a la vela que quieren hacer un dinero rápido? Lo segundo. Por eso es que tenemos que protegernos. Por eso es que impera un código internacional de bioética. Esas empresas que venden ese asunto, no les importa nuestra salud. Métase eso en la cabeza. No sea tan ingenuo. En síntesis, Marcos Cruz pulverizó a Miriam Germán. La pulverizó y por poco la sepulta. Y con esto cierro producción. Y al final, cuando ella dijo, entonces la que tiene que trancarse soy yo, Marcos, de manera sofisticada, le dijo, sí, magistrada, es usted la que tiene que trancarse. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Mi nombre es Secundino Paulino Rosario, residente de Jimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Defensa Civil, 24-7. Mi objetivo es terminar bien mi casa, como lo que dije, y veis cómo yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendió el ticket, juega la hora que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo nada más dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Al fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar brincando, que si me da un ataque y me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy, sí. $1,000,000 sin dar un peso. ¿Qué? ¿Del otodón? ¿Qué me dice usted de la situación
del que se niega rotundamente a vacunarse y anda por ahí reuniéndose con todas las personas, participando y siendo un vector que transmita el virus, lo que sea. Eso no es una responsabilidad de esa persona. Aquí. Por decir que no me vacunen, mi cuerpo es mío, pero entonces fastidio al resto. Sí, este fue un argumento que se planteó, no solamente en este país, sino también fuera de este país. El asunto es que hay un elemento de comprobación. No existe, ni existió nunca en ninguna autoridad pública, la comprobación de que una persona pudiera haber estado contagiada como para que sobre esa base se presumiera que pudiera contagiar a otro y por lo tanto el Estado violentara su derecho fundamental a la libre circulación. Por lo tanto, presumir que una persona pudiera estar infectada para que el Estado se adjudique la facultad de limitar el ejercicio de sus derechos fundamentales no tiene, no alcanza a tener fundamento constitucional para esa limitación. ¿Tenemos? ¿Y si se ha comprobado que esa persona está infectada? Ya ahí entonces existen obviamente protocolos en materia de salud pública que obligarían a que las autoridades pudieran intervenir con relación a la situación que esa persona está presentando. Pero bajo ninguna circunstancia el violentar el ejercicio de derechos fundamentales a partir de presunción de contagio no alcanza a tener el respaldo constitucional para limitar derechos fundamentales. Se podrían hacer obviamente intervenciones desde el punto de vista administrativo de parte del Ministerio de Salud Pública si llegara a comprobar la situación, pero serían intervenciones puntuales y personales, pero no hasta el punto de extender, como se hizo, la prohibición a toda una sociedad. Entonces, una persona infectada tiene derecho a convivir con miembros de la población de alto riesgo, como por ejemplo yo misma, mayor, diabética, hipertensa. Entonces yo tengo que exponerme a ese individuo infectado. Partimos del hecho, obviamente, magistrada consejera, de que la persona no ha sido como tal identificada que tenga el padecimiento, porque una vez identificada le corresponde a las autoridades de salud pública aislarlo. Ahora, nosotros estamos permanentemente en contacto con personas en diferentes espacios de socialización que no nos permiten a nosotros advertir si esa persona está contagiada o no de una enfermedad infectocontagiosa. Lo que aquí estaríamos diciendo que el punto de la controversia sería si hay razón o fundamento para limitar el ejercicio de un derecho fundamental a partir de la presunción, porque si hubiese la certeza de que esa persona está infectada, evidentemente que las autoridades tendrían que intervenir para evitar que la persona pueda propagar su enfermedad. Entonces, en definitiva, la que tendría que encerrarse soy yo. Bueno, si usted entiende que la persona con la cual se está relacionando está infectada y no ha habido una intervención de parte de las autoridades, entonces le queda, obviamente, el espacio de decisión es personal, pero bajo alarma de situaciones que pudieran afectar individualmente a alguien, no podríamos nosotros transferirla a una limitación del ejercicio de derechos fundamentales. Hay que entender esto, que la Constitución resguarda los derechos fundamentales por encima de cualquier situación que tenga que necesariamente justificarse mediante probablemente un test de ponderación antes que accionar en limitar derechos fundamentales, porque si no, estaríamos negando todos los avances que históricamente hemos tenido a través del constitucionalismo y mucho más del neoconstitucionalismo que ya empiezan a aplicar hacia el resguardo de otros derechos fundamentales. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana.
E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.